Una niña le hizo llegar una carta al pastor después de una reunión en que el pastor había predicado, y la niña decía en su carta esto: querido pastor, le escuché decir que debemos amar a nuestros enemigos. Tengo solo 6 años y todavía no tengo ningún enemigo. Espero tener alguno cuando tenga 7 años. Su amiga María. En el mensaje de hoy vamos a tratar de explicar y de enseñar cómo Dios quiere que respondamos a las dificultades que otras personas nos presentan. Quizá alguien pueda decir: bueno, no me pasa cerca, no tengo ningún problema, ni en el trabajo, ni en mi casa. Bueno, dormí un rato mientras yo doy el sermón, pero ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene dificultades? ¿Quién no pasa por momentos de enfrentamiento? ¿Quién no es maltratado por alguna otra persona? Y el tema de hoy es que finalmente alguna vez en la vida vamos a sufrir el voluntario y persistente maltrato de alguien hacia nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que qué debemos hacer, cómo debemos enfrentar esta realidad, cómo debemos vencer a nuestros enemigos. Porque no se trata de perder, se trata de ganar. No se trata de salir derrotado, se trata de vencer a ese jefe que te maltrata. No quiero preguntar, porque como acá hay mucha gente que trabaja en la escuela, y estamos los directivos de la escuela, aquí no vaya a ser que levante la mano porque se sienta maltratado. Pero gente que te maltrata, que te desconsidera, que no te aprecia en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en la casa, en el hogar. Mujeres maltratadas por sus esposos, esposos maltratados por sus esposas. ¿Cómo hacer para superar eso, vencer a ese que me está haciendo la vida miserable? Y hoy vamos a explicar que Dios quiere que venzamos esa situación. Así que les invito a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 14 al 21. El apóstol Pablo aquí nos enseña cómo vencer a nuestros enemigos. Y la estrategia que nos presenta es esta: no maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacerle el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malos, pues en la Biblia dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así harás que se ponga rojo de vergüenza.
no se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Estos son consejos de la palabra de Dios, de cómo debemos enfrentar estas situaciones que nos producen tristeza, enojo, ira. La mayoría de las veces decimos, yo ya sé lo que tengo que hacer, y es exactamente lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos una capacidad increíble de reaccionar violentamente cuando se nos hace algo que no nos gusta. Y de golpe Dios nos dice, ¿querés vencer a quien te maltrata? ¿Querés vencer en esta situación? Este es el modelo, este es el estilo de vida de un verdadero cristiano. Algunas cosas preliminares antes de releer el pasaje otra vez. En primer lugar, este pasaje no son unas sugerencias opcionales, son mandatos de Dios. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, esta debe ser nuestra manera de actuar. En segundo lugar, debemos darnos cuenta que estamos hablando de personas que son nuestros enemigos, no personas que nos hacen mal circunstancialmente, cosa que nos puede pasar todo el tiempo. No, hay gente que se levanta a la mañana y dice, hoy le voy a embromar la vida a fulano y tal, a Juan Pablo. Espero que ninguno de ustedes sea de esa clase de persona, que se levanten a la mañana diciendo, le voy a hacer pasar un mal rato, un mal día a fulano de tal. Alguien, ¿quién es un enemigo? Es alguien que nos hace mal y lo hace persistentemente. En el versículo 14 se dice, es alguien que nos persigue. En el versículo 17 y 21, es alguien que nos hace mal. En tercer lugar, quiero decir que esto no excluye que muchas veces, frente a esta situación de personas que nos están haciendo el mal, tengamos que recurrir a la ley, al gobierno, al poder, a la justicia. En el caso de que la situación sea entre dos creyentes, la palabra de Dios nos dice muy bien cómo tenemos que enfrentar esa situación. Mateo capítulo 18 nos explica cómo se debe manejar una relación de distanciamiento o de enfrentamiento entre dos cristianos. Pero en el caso que no sean cristianos quienes nos estén produciendo esto, es posible y a veces necesario, de la mejor manera, ir a la ley. El apóstol Pablo, cuando vivió aquí en la tierra y caminó por el mundo, tuvo muchas veces situaciones en las que él vio necesario apelar al gobierno, a las leyes, a los jueces, e inclusive en un momento llegó a apelar al mismo emperador. En cuarto lugar, esto no tiene nada que ver, este mensaje sobre un conflicto entre naciones, es un tema para otra discusión. Y en quinto lugar, debemos entender de qué está hablando el pasaje. Nos está mencionando personas que producen un maltrato constante, persistente, como decía antes, un patrón que molesta y hace que su empleado tenga una vida miserable, o un cónyuge, un compañero de trabajo, o un vecino, y incluye todo tipo de mal. Y la palabra de Dios nos dice cómo debemos enfrentar esa realidad. Claro, yo no puedo conocer el caso particular de ustedes, porque cuando terminó la reunión de hoy, fui a saludar y una hermana salió corriendo. Y yo la corrí, pensé, será tarde. Y cuando la alcancé, se dio vuelta, estaba llorando.
el caso del matrimonio. Todo el mensaje me tuviste diciendo exactamente qué tengo que hacer en mi matrimonio. El tema de este pasaje es el versículo 21, dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Generalmente queremos vencer el mal con el mal. Alguien se enoja con nosotros y nosotros queremos vencerlo enojándonos más. Pero la verdad es que cada vez que hacemos eso, lo que estamos produciendo es más enojo, más conflicto, y usando las armas del diablo y no las armas que Dios nos da. Pueden pasar tres cosas. Hay personas que la única manera de salir de una situación así es llevar registro de todas las cosas malas que le hacen y buscar revancha, tratar de hacerle pagar a quien le está haciendo mal con más mal. Ahora, muchas veces los hombres o las personas, los empleados, no pueden hacer esto porque quisieran hacerle eso al patrón, pero si le hacen eso al patrón, el patrón los echa. Por eso me decía un especialista en cine que estuvo en mi programa el jueves pasado, que esa es una de las razones por la que la gente mira una serie de televisión que yo nunca vi, pero dicen que es muy buena, Doctor House. Porque el personaje este le dice de todo al jefe, pero el jefe no lo puede echar porque, como es muy buen médico, se lo tiene que aguantar. Dice, todos los norteamericanos están contentos, se sienten identificados. Al fin alguien le dice al jefe lo que a mí me gustaría decir, pero no le digo porque tengo miedo que me echen. Es la primera reacción, es la revancha. La otra es una reacción, una resignación pesimista. Dice, no, esto nunca va a cambiar, esto me va a dominar, esto va a ser siempre así. Pero hay una tercera reacción, que es lo que el pasaje nos enseña. Tenemos que reaccionar como cristianos y es pelear esta batalla, pero utilizando las armas que el Señor nos pone a nuestra disposición. Es justamente allí donde en general nos equivocamos. Es que queremos vencer al mal con más mal. Y cuando yo hago eso, lo que hago es tratar de pelear la guerra con las armas del enemigo. Y yo no sé usar las armas del enemigo, el enemigo sí las sabe usar, hace miles de años que las viene usando. Por eso Pablo dice en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, cuando, si alguien de ustedes tiene un problema, vamos a pensar, para hacerlo más fácil, con el patrón, con el jefe. Un jefe que te vuelve loco, que te amarga la vida, que te hace la vida miserable. En realidad, el problema no es él, el problema es el sistema que él representa. Pelearte con él o ganarle a él no cambia nada. Te van a cambiar el jefe y va a venir otro peor que ese. Pablo nos dice aquí que el problema no son las personas, el problema es el sistema en el que estamos inmersos. La diputada Cynthia Houghton, que denunció que la trataron de sobornar, decía justamente, no quiero decir el nombre, aunque lo va a tener que terminar diciendo, parece que es una diputada amiga de ella, lo que quiero es ir en contra del sistema, y esta es un poco la idea. No ganamos nada venciendo una persona, ganamos cuando el sistema cambia. Y el sistema es un sistema, una cultura, un estilo de vida contrario al estilo de vida que nosotros debemos vivir. Es muy difícil. El cristiano, tratando de ser honesto, íntegro, respetuoso,
cumplidor de la ley en una sociedad en donde quien hace eso es un idiota. Y cuesta mucho. Pero la palabra de Dios nos dice que esa es nuestra manera de vivir. Por eso hay mucha gente que dice, mira, el cristianismo me gusta, pero es imposible vivir, es imposible. Porque claro, utilizando las armas del enemigo siempre vamos a perder. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Somos llamados a ser soldados. La vida cristiana no es un paseo. La vida cristiana no es un lugar de comodidad. Por supuesto que buscamos la comodidad. Hemos dejado de dar gracias al Señor, pero hermanos, ahora tenemos aire acondicionado, está prendido, digo, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan cuando nos moríamos de calor y de frío? Por supuesto que tenemos que buscar la comodidad. Pero vivimos en un mundo antagónico. Y la única manera de triunfar es luchar con las armas que Dios nos dice que son nuestras armas poderosas para vencer al enemigo. Lo único que vence las tinieblas es la luz. Las tinieblas no pueden prevalecer donde entra la luz. Son forzadas a retroceder. Si alguno quiere vencer las tinieblas con más tinieblas, termina atrapado por las tinieblas. Eso es lo que hacemos cuando al mal queremos ganarle con más mal. Y el diablo se mata de risa, porque en definitiva nos terminó haciendo entrar en el sistema. Así, ¿cuáles son los consejos que este pasaje nos da? Son siete, el primero de todos. ¿Querés vencer a quien te maltrata, a quien te hace vivir una vida miserable, a quien la tiene con vos, se burla de vos? ¿Cuál es la reacción? Trato de pensar cuándo me pasó a mí eso, y ahora me viene a la mente. Cuando yo hice el servicio militar, el teniente que yo tenía, que yo estaba a cargo de él, me trató igual que a todos, hasta que se enteró que yo era evangélico. Y en alguna manera empezó a maltratarme. Y luego lo hizo de una manera pública, solamente porque era evangélico, pienso yo. Así que te puede pasar eso a vos. Cuando decís, quiero ser honesto, quiero ser íntegro, no es que quiera defender a la diputada Houghton, ustedes saben que es amiga mía, pero la han hecho pedazo en los medios de comunicación y en la radio y en la televisión. ¿Por qué? Porque las tinieblas aborrecen la luz. Cuando vos quieras ser diferente, cuando vos no hables el lenguaje que ellos hablan, cuando vos no reacciones como ellos esperan que vos reacciones, lo primero que vas a recibir no es simpatía, vas a recibir oposición. Primera cosa entonces, manejar nuestra lengua. Miren lo que dice el texto. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Todo comienza con nuestra lengua. No sé en el caso de ustedes, pero la mayoría de las veces que yo estoy en problema es por causa de mi lengua. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué abrí la boca? ¿Por qué contesté esa palabra? La verdad me siento como el único pecador acá. ¿Alguien se solidariza conmigo en este momento? ¿Cuál es? ¿Qué es el mensaje? Hablaron mal de vos, habla bien.
¿Cómo voy a hablar bien? Me están haciendo pedazos. Habla bien, bendecí. La versión que leímos es, orá para que Dios bendiga a esa persona. Orá, orá por ellos. Lo que me sale es, no se lo puedo decir, reaccionar es, enojarme es, responder. Me dijeron algo filoso, más filoso. La palabra de Dios dice, no hagas eso, controla tu lengua. Miren, hermanos, si los matrimonios aprendieran a cumplir este versículo, déjenme decirle en esta versión, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras, un par de comas y dos puntos. Si aprendiéramos los matrimonios a obedecer este texto, los hogares serían mucho más felices. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay mucha gente que ha fracasado, que ha destruido su hogar, ¿por qué? Por hablar mal, por maldecir, criticar, lastimar. No seas de esos. Salí corriendo. Cuando escuchás a alguien que maldice, salí corriendo. O exhortalo, mira, hermano, no maldigas, bendecí, bendecí, vamos a orar. ¿Se equivocó el hermano? Vamos a orar por él, para que se dé cuenta que se equivocó. Nosotros maldecimos a las personas con una liviandad. Versículo 9, Judas tiene un solo capítulo. Judas dice que el arcángel Miguel no se animó a maldecir al diablo. Léanlo. No se animó a maldecir al diablo. ¿Por qué? Pues será el diablo, pero es una criatura de Dios. Yo no tengo derecho, dice el arcángel más bien, a maldecir al diablo. Y nosotros maldecimos a nuestros hermanos, maldecimos a las personas que son criaturas de Dios con una liviandad. ¿Qué es maldecir? Hablar mal. Por supuesto que es decir, ojalá te mueras, morite, desaparecé, ¿qué otras cosas más? Reventate, todo ese tipo de cosas, ¿eh? Pero es también cuando hablamos mal de una persona, hablamos mal. Y quien habla mal es porque tiene un corazón sucio. ¿Por qué? ¿De dónde saco eso? El texto lo dice, de la abundancia del corazón hablan las bocas, los labios. Una persona que esté siempre criticando, siempre hablando mal de los demás, ¿de quién está hablando? Del mismo. La primera cosa que aprendí yo en aconsejamiento pastoral es esta frase, cuando Juan me habla de Pedro, yo sé más de Juan que de Pedro. La persona que habla mal, que critica, que insulta, que lastima, es porque está sucio en su corazón. En segundo lugar, si querés ganar esta batalla, aparte de dominar tu lengua, que no es poca cosa, tenés que vivir la vida cristiana en un clima de familia, de unidad con otros hermanos en Cristo, porque muchas veces estas batallas no se pueden llevar adelante solos. No lo podemos hacer solos, necesitamos ayuda. Entonces el apóstol nos da unos consejos para afianzar, fortalecer nuestra unidad. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, no orgullosos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de que los creyentes nos necesitamos los unos a los otros. Un ejército unido es difícil de ser vencido. El gozarte con los que se gozan y el llorar con los que lloran habla de tu disposición a acercarte a tu hermano. Recién hicimos una pequeña prueba de lo que debería ser nuestro estilo de vida, el juntarnos dos o tres y orar. Hermanos, yo les animo
pero con todo mi corazón, a que desarrollen amistades profundas. A mí me encanta saber cuando escucho que dos o tres matrimonios se juntaron y fueron a pescar y fueron a comer y ¡bárbaro! Solamente les pido, hermanos, cuando se junten como amigos, tómense un tiempo para orar los unos por los otros. Eso es lo que hace diferencia en la vida cristiana. Orar por los otros, confesarnos nuestras faltas. En tercer lugar, se nos dice que no nos venguemos ni usemos represalias. El texto dice, no paguéis a nadie mal por mal. Esto es difícil de entender, pero esto es un absoluto, no es un opcional. Si vos te estás vengando, estás buscando revancha, estás pecando, el mal te está venciendo, estás atacando a las tinieblas con más tinieblas, Satanás te está manejando como un títere, estás bailando al ritmo que él te impone, no te vengues, no reacciones. Nunca se gana nada con la revancha. Algunas personas piensan que si consiguen vengarse de quien les hizo mal, se les van a ir todos los problemas, se van a sentir bien. No es verdad, es una mentira. Cada vez que te vengás, después te sentís peor, porque sos parte del problema. Si sos cristiano, ni hablar. El Espíritu Santo te va a decir, esa no es lo que yo esperaba que vos hicieras. Eso no es lo que Jesús te enseñó a hacer. En cuarto lugar, dice que nos detengamos a planear lo correcto. Muchas veces fracasamos porque no nos tomamos tiempo en pensar. Entonces, hacemos lo primero que nos sale, reaccionamos sin pensar, sanguíneamente. Entonces, acá dice, pensá un poco. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Tratá. ¿Cómo puedo hacer? Esta persona me saca de quicio, me ofende, me humilla, me lastima, me hiere. Pero yo quiero reaccionar como Jesús hubiera reaccionado. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo procurar lo bueno con esa persona? Te va a llevar tiempo, te va a llevar oración. Más de una vez te vas a encontrar sin saber qué hacer. Por eso la palabra de Dios es tan rica en eso. Estudiar cómo el Señor Jesús reaccionó cuando lo insultaron, cómo el Señor reaccionó ante la traición de un amigo, cómo el Señor Jesús reaccionó cuando le acusaron con mentiras. Así tengo que aprender a reaccionar yo. Y buscar en lo más que sea posible la paz, esforzarnos por buscar la paz. Cuando queremos destruir a la persona, terminamos destruidos nosotros. Nuestra batalla no es contra la persona, es contra el espíritu que domina a esa persona, el enemigo de nuestras almas. Nuestra guerra no es con la persona, nuestra guerra es con Satanás. Lo que yo tengo que hacer con esa persona es buscar la paz en lo que dependa de ustedes, porque no siempre depende. Para que haya
reconciliación entre dos personas se necesita dos voluntades, no alcanza con una. Pero el creyente es llamado a buscar la paz, a ser un pacificador. El creyente en una fábrica debería ser la persona llamada siempre que hay un conflicto. ¿Por qué? Porque va a traer una palabra de paz. En la escuela, en un partido de fútbol, donde sea, creyente es un pacificador. Bienaventurados los ¿qué? Pacificadores. Desgraciadamente, muchas veces aflora más nuestro carácter de revancha, de enojo, de orgullo, que el carácter de un cristiano que busca la paz. En sexto lugar, hacele un espacio a Dios. Mira lo que dice el texto: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No nos da pie en ningún lugar el texto de que nos venguemos nosotros mismos, que es lo que siempre hacemos. Tomar el juicio de Dios en nuestras manos es un pecado. Vengarnos es tomar el derecho que solamente le pertenece a Dios. Es tomar la ley en nuestras manos. Dios es el único que puede castigar los casos que estamos hablando. La venganza es un territorio de Dios, no es nuestro territorio. Si lo hacemos, estamos usurpando su lugar. El texto nos habla de aquellos que nos hacen mal de una manera empecinada. Y usted dice, pero ¿me la tengo que seguir aguantando? ¿Alguien sabrá lo que me está pasando? Y el texto dice, Dios sabe. No hay nada que se le haya hecho a un hijo de Dios que Dios no lo tenga registrado. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. En general queremos hablar del Dios de amor, del Dios de perdón, del Dios de restauración, del Dios de redención. Es verdad, Dios es esa clase de Dios, pero también es un Dios de justicia. Él se va a hacer cargo. Quédense tranquilos, le dice el apóstol a los creyentes. No hagan nada ustedes, ya Dios se va a encargar de vengarlos. Y hermano, yo te aseguro que la venganza que Dios les va a dar va a ser mucho más de lo que vos le puedas dar. El texto es, Él es quien se encarga de vengar. Cada vez que hemos sido lastimados, cada vez que hemos sido defraudados, cada vez que hemos sido engañados, cada vez que hemos sido lastimados, no pasa desapercibido a los ojos de Dios. Él se va a hacer cargo. Lo que Dios quiere decir, no te hagas cargo vos, déjame a mí. Yo me hago cargo. Pero yo le quiero dar una piña. Sí, yo sé. Si se me cruza. Yo le digo esto, volviendo al teniente ese, por años pensé, si yo un día fuera manejando por una calle y justamente el teniente se cruzara, yo me lo llevo puesto. El Señor dice, quédate tranquilo. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Cuánto creen que Dios va a cumplir esa promesa?
Y por último, suplir las necesidades de nuestros enemigos y ponerle la cara de vergüenza. Que el enemigo quede avergonzado. El texto en la versión anterior dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Déjenme decirle, es una frase de difícil traducción. Así que la versión actual que leímos nos habla de que la persona va a ser avergonzada. ¿Cómo podemos hacer para que quien me está tratando mal, para que quien me hace vivir una vida miserable, o por lo menos intenta hacerlo, sea avergonzado? ¿Quieren saber cómo? Miren lo que dice Sid. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? ¿Cuál es la reacción? ¿Tiene hambre? Que se muera. ¿Tiene sed? Tráele sal. Que chupe una barra de sal, así se muere de sed. Pero el texto dice otra cosa. Ser cristiano es una contracultura. Es hacer exactamente lo que la lógica, la sociedad, el mundo nos dice que hagamos. Es exactamente lo contrario. Tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. Esta es la manera como Dios espera que reaccionemos. ¿Por qué? Y ahí está el texto, el primer texto que leímos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. En los días de la Guerra de la Independencia en Estados Unidos, vivía un predicador llamado Peter Miller, que era amigo de George Washington. En el mismo pueblo vivía otro hombre llamado Michael Whitman, que hacía todo lo posible con el poder que tenía para oponerse y difamar al predicador. Un día este, Michael Whitman, fue encontrado culpable de algunos delitos y condenado a muerte bajo el cargo de traidor. El viejo predicador, ese Peter Miller, caminó 100 kilómetros hasta Filadelfia para pedir la vida de su enemigo. Fue admitido por el general, del que era amigo, y cuando comenzó a pedir clemencia por el reo, Washington le respondió, «No, Peter, no te puedo dar la vida de tu amigo». El predicador le dijo, «Mi amigo es el peor enemigo que tengo». Washington quedó entendiblemente perplejo. «Caminaste 100 kilómetros para pedirme por la vida de un enemigo. Esto pone las cosas en un diferente lugar, te voy a dar el perdón». Y lo hizo. Peter Miller sacó a Whitman de la sombra de la muerte y lo llevó a su pueblo, ya no como un enemigo, sino como un gran amigo. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Amén. Le voy a robar 5 minutos más, 5 minutos. El mismo grupo de oración que estuvo reunido ahí, cada uno dice qué cosa le habló el Señor en este mensaje. ¿Está bien? Si alguno pensaba asesinar esta noche a su... clavarle un cuchillo a la suegra, no. Matar a algún yerno. Si no te dijo nada el Señor, quiere decir que vos sos como la nena esa de 6 años que no tiene ningún enemigo. Tráiganmelo acá para que le saquemos una foto. Este vive en otro lado. Todos tenemos algo que decir. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos cómo debemos reaccionar ante el ataque de aquellos que tratan de arruinarnos la vida. No quisiéramos reaccionar como ellos esperan.
no quisiéramos combatir las tinieblas con más tinieblas. Quisiéramos aprender a combatir las tinieblas con la luz. Necesitamos que tu Santo Espíritu nos controle y nos domine. Ahora, Señor, en 5 minutos, ayúdanos a compartir lo que tú nos has enseñado. Y a ti te damos toda la gloria. Amén, amén. Hágalo, hermano. 5 minutos, nada más.